Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando genial. Tu planeta pinceladas una vez más contigo. Vamos a probar las nuevas armas de anclaje mediano y que tienen un efecto Blast Charge, ¿sí? Que es el efecto que te hace explotar pacata y recibes un poco más de daño. Son de 500 metros y funcionan igual que una Vortex. Digamos que es una Vortex 2.0 porque tiene mucho más alcance y el tiempo de recarga son de 4 segundos, lo cual la va a volver sumamente meta. Son armas que pueden ir por encima de los obstáculos y hacerle daño al objetivo. Por eso yo deduzco que estas armas sí porque sí van a ser muy fuertes. Tengo tres, esta me las regaló Pixonic, esta es mi cuenta. También tengo el robot, pero no lo he subido de nivel porque me parece innecesario por el momento. Voy a hacer un video más tarde. Pero estas armas sí me gustan porque quizás se las deje precisamente en el Pathfinder. El Pathfinder aumenta el daño. Entonces, en todos los gameplays vamos a ver que el arma hace mucho más daño porque estoy usando el Pathfinder, ten eso en mente, ¿sí? Y aquí tengo el robot, fíjate, no lo he subido porque, bueno, ahí lo voy a dejar hasta que tenga un poquito más de plata y voy a ver si en la cuenta prestada ya me lo dieron para hacer un video. No se les olvide darle like, suscribirse al canal, utilizar mi código Pinceladas YT, que eso me ayuda muchísimo en la tienda oficial y vamos a ver qué sale. Creo que estas armas en el test server están haciendo mucho daño. Vamos a ver hoy en día cómo están funcionando. Decidí hacer un video por separado porque quiero ver primero las armas. Me dieron el robot, pero gastar toda esa plata subiendo el robot también. Dije, voy a probar a ver qué carajos pasa con estas armas. Ok. What the fuck. ¿Qué es esto, bro? Fuck. Vale. Es lo nuevo, ¿no? Ya sabemos que lo nuevo tiene que estar un poquito fuerte. Un poquito nada más. Loco, me voy a divertir. Todo el mundo se va a divertir con esta vaina campeando, ¿no? Porque es la nueva moda, campear. Uf, loco, vamos a ver. Es que tiene bastante munición, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer nosotros aquí. Esto es un Lynx, tiene velocidad. Ok, le dimos. Está jodida la cosa, ¿no? Ojo que está jodida porque son 500 metros de alcance. Este tiene una nave. Ok, me gustaría ver qué tanto daño le puedo hacer a esta vaina. Ok. Fuck, loco. Ok, voy a estar man ese. Voy a ir campeando. Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué tiene este por allá escondido? A ver qué le podemos hacer. Uf, loco, eso está fuerte y lo demás es cuento. Está bastante, bastante fuerte. Y de cerca. ¿Qué hacemos de cerca? Ay, con sigilo, pues nada, nada. Y la pelota se vino a empujarme, pues menos voy a hacer cosas. Gracias, pelota. Ok. Me voy. Me quieren matar, creo, bro. Me quieren matar. Listo. Se pegan ahí. A ver, la pelota, ¿qué le hago? Se mueve bastante y veo que no soy preciso, ¿no? Pero ya me está dando mala espina porque como de antes estamos nosotros haciendo tanto daño por todos lados y las balizas todas perdidas, bros. Por favor, hagan algo, bros. Ok, mátalo, bro. Él se la marca, listo. Ok. La recarga es muy corta, bros. O sea, es una locura el daño que vas a hacer con esta vaina. Yo creo que están pasadas de salsa. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan, ¿no? Ahí sí cada quien tiene su opinión. A ver. Han pasado el salsa. Vamos a ver el titán. Ojo, el titán es un muy buen ejemplo porque es gigante. Y le vamos a meter todas las... La munición 100%. 2, 3, 4. Como siempre, el cambio de mira cuando... Loco, ¿cómo se me recuperó toda la vida? Bueno, eso es lo de menos. La vaina es... Que he quedado sorprendido. ¿Será que puedo matar a la vaina? Oh, bueno, no. Aquí no. Aquí fue bien porque se puso una nave, seguro.
Hago un buen daño, bro. Uf, bro, están temblando, bro. Está temblando aquí donde yo vivo, no mames. Y bastante, ¿no? Loco, está temblando y bastante. What the fuck? Bueno. Vamos a ver. Le dimos. Está temblando mucho, pero ya ha pasado antes, entonces no es que me dé miedo. Vamos a seguir dándole a ese titán a ver si nos llevamos, gente. Porque veo que está partiendo a mi equipo. Vamos a ver, asistencia. Loco, eso está, sin duda alguna, está hecho loco. Esto es una joyita Metal Lover. No mames, loco. Lo peor es que creo que con esto voy a poder matar a la bestia del cóndor, ¿no? Creo yo que sí. Bueno, este que me persiga, vamos a lo que me persiga. Ahí puso la habilidad. Vamos. Bro, eso está demasiado fuerte. SOS. Nada, loco, mira. Y eso que, obviamente, con esto le aumento el daño, ¿no? Ojo, tengan cuidado con eso porque le aumento el daño con la habilidad, ¿no? Déjame ponerlo ya para ver si se... Uf, lo que vino alguien. Creo que alguien está molesto. Sí, este man está molesto, bro. Vamos a ponerme el escudo ahora. Dios mío, es que no puedo reírme mucho porque me da tos, bro. Yo sufro algo ahí. Y bueno, vamos a ver que aquí fallo mucho. Lo más probable es que falle todo. A ver. Ahí viene un titán. Uf, ese titán me bajó la vida brutal. Ok. A ver aquí. Este man va por la baliza. Vamos a ver, tengo que tener cuidado porque este titán como que me desea, bros. Y aquí este lo va a marcar como para que no... Uf, no, sí. Sí se vino, vente. Aprovecha y lo mato una vez. Ok, hemos puesto baliza porque tampoco es que quiero perder. Estoy jugando con mi cuenta ahora. Y bueno, no quiero perder tan fácil, ¿no? Vamos, equipo, vamos. Loco, a este titán sí le metimos... Uf, este es un titán camper. Un titán camper. Creo que tenía las armas camper estas. Bueno, no importa. Vamos. Vamos, que todavía me queda chance de hacer algo. No, la partida estuvo difícil, ¿no? Tengo que sacar algo así como esto para poder si los mato. ¿Sí o no? Ok, y a este, a ver si lo mato también. A ver si cae aquí y lo mato. Ok. A ver dónde va a caer. 3, 2, 1. No, bro, no le hicimos daño. Hay que tener cuidado porque si no, nos las va a clavar. A ver si le doy aquí. No le doy. Ok. Uf, alguien me paralizó. Uf, loco. Bueno, yo creo que perdemos porque obviamente no tuvimos cómo recuperar balizas, lastimosamente. Pero estuvo muy buena la arma, haciendo un daño demencial. Un daño demencial, pero ya no hay balizas que ganar. Se perdió, pero estuvo buena el arma. O sea, el daño que hace, de verdad. O sea, yo creo que no es tanto el daño, ¿sí? Creo que es el alcance y la velocidad de recarga. Creo que está pasada de salsa. Ok, este mapa sí es pequeño. Va a ser interesante quedarme aquí atrás. Déjame ir por la baliza. Bueno, ya este man va a ir. Dudo mucho que llegue yo ahí. Déjame ver si puedo marcar a alguien por aquí de estos que están yendo para allá. Ejemplo, este que vi que saltó ya. Aquí lo marco y vamos a ver cómo caen los misiles. Uf, loco, está haciendo buen daño, ¿no? Ojo que está haciendo buen daño. Allá viene alguien, no sé quién carajo, bro. Ya saltó una vez. ¿Cómo es eso? ¿Paralizamos? A ver. Listo, ¿no? No sé si maté al otro también, al otro quedó medio vivo. Bueno, vamos a paralizarlo aquí porque si alguien lo mata igual me va a dar el bonus. Que es lo interesante. Ay, esto es un briefing de los nuevos, bro. Yo hice un video de esto. Porque lo probé en otra cuenta. Lastimosamente no me lo gané. Yo lo quería. Te voy a ser sincero. Lo deseaba, pero bueno. Ahora, esta va a ser la nueva arma
camper, ¿no? Para estar así, todo gallinator, atrás, tratando de joderle la vida a los demás y no jugando por balizas. Ejemplo de lo que estoy haciendo yo. A ver, no, este está detrás del edificio. Ok. Sería bueno subirme para acá y quedarme por aquí, ¿no? Pero déjame ver si no me matan, bro, antes. Que viene alguien aquí. Ok. Uf, loco, por aquí, así ves, así, aquí, este es el puesto, bro. Este es el balcón VIP para campear así de esta forma, no mames, loco. Este man ya saltó, ya, déjame hacer daño a los otros. Si bloqueas ni para acá, ah, loco, qué fastidioso, bro, pero ¿por qué? ¿Cuál es el odio hacia mí, ah? Es una simple arma, bro, tú la vas a tener después. Tómalo por sapio. Y están viniendo más y más, bro. O sea, están fuertes. Los más están fuertes. Déjame ayudar a mi equipo aquí, porque si no. Vamos. Vamos, bro. Las están lo que necesitamos. Perfecto. Ahí alguien lo mató ya. Uf, loco. Y vamos ahora para acá. Uf, loco. No, estas armas están demasiado. Bueno, y si sabes jugar un poco, te escondes y eso. Porque me persiguieron dos. O sea, me persiguió por prácticamente por todo el mapa aquí. En esta parte, ¿no? Allá viene alguien, pero no sé quién carajo. Ay, es un matatitán. Vamos a ver qué le hacen estas armas al matatitán. Porque el matatitán es muy veloz. ¡Ay, papi! ¡Ay, matatitán! ¡Ay, matatitán! Lo lamento, bro. ¿Qué te pareció? Me imagino que tú estás diciendo, ¿what the fuck? Pues si yo pagué por el condo para que nadie me hiciera eso. Bueno, bro. ¿Qué te puedo decir? Ay, dame a decirlo. Uf. Loco, y se siguen metiendo por allá, pero o sea que estos manes compran las cuentas, ¿o qué? Ah, que alguien me explique, porque yo no entiendo por qué siguen por el mismo lado si saben que por ahí todo el mundo le está partiendo las nalgas, no entiendo. ¿Ah? O sea, es algo... ¿Qué carajo estás haciendo, bro? ¿Ah? Ahí ya te marqué, ahí mi equipo te parte sí porque sí, o sea, no entiendo. Te voy a ser sincero, o sea... Es bueno presionar, pero no jugar así de mal. No mames. Allá viene un saltarín. Estoy gastando los misiles una y otra vez. Uf, vamos a ver este titán. Ok, no. Este, porque el otro se fue a campear, no mames. Tenía púa a corta distancia y se puso a campear. ¡Loco! ¿Ustedes vieron eso, no? Ojo que puede ser que mate a la mula, ¿no? Puede ser que mate a la mula. Uf, no vi que este man se metió aquí a hacerle destrucción a mis aliados, Dios. Ok. Ahí saltó otra vez. Déjame marcarlo para que mi equipo termine de matarlo. Ya, bro, ya. Es imposible que sobrevivas a esta vaina. Loco, me ha tocado estar atrás como una gallina, pero bueno, creo que estas armas se van a prestar para esto, ¿no? Esas son las armas que sí, porque sí, hay que tenerlas. Porque si no las tienes, te las van a clavar. Bueno, aquí el matatitán se llevó a esto. No sé qué es esto, pero vamos a darle a ver. Ok, tiene buena defensa porque no le hizo un carajo. Puede ser que es una mula. Ah, este es G-Man, bro. Este man es youtuber, ¿no? Yo hice videos con él, bro. Hablo inglés. Sí que sí, bro. Uf, loco, pues hay alguien. Déjame decirlo, acoso aquí con esta vaina y lo presiono. Ok. Uf, no, hay un camper ya vi. No. No me puedo asomar porque ese camper lo tengo yo y se ha hecho pegado fuertísimo, bro. Bueno, este es un Noens. Vamos. Vamos. ¡Oh, loco! Mata titanes. Las nuevas armas mata titanes. Así voy a llamar el video, bro. Porque pegan muchísimo las armas. Ok. Déjame ver si puedo adivinar cuando se quede sin habilidad el man. Porque es un Indra. Entonces, uno lo presiona aquí. Va a disparar todas por separado. Como para ser más fastidioso. Ok. No sé si le estoy dando realmente. Te voy a ser sincero. Pero bueno. Déjame ver si le puedo dar. Uf, loco. Estas armas están pegando fuertísimo. Ya sabemos que todo esto sale y bueno, y luego vienen los balances, ¿no? A ver,
Sí, era el amigo G-Man, si no me equivoco. Estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte el arma. Hace buen daño. Por lo que veo, están todas las plataformas, ¿sí? Este era el que tenía el Ultimate Riffing. Tenía estos bichos. Y bueno, yo quedé en primer lugar con 9 kills y una sola baliza. Gallinator 100%. Seguimos con las mismas armas. Se me olvidaron el nombre. Son nuevas. Y se me olvidaron. Pero están fuertes. Están fuertes. Déjame ver la velocidad de carga, cuánto es exactamente, ¿no? Si las disparo todas. Déjame ver. Sí, son como 4, 5, 6 segundos. Dice que menos, ¿no? ¿Este man cómo llegó aquí, bros? Oh, loco. Ah, no, ya sé que son estos tipos que saltan. Déjame echar para atrás, gente, porque estos manes son los que saltan así como locos y todo ese pedo. Más si podemos paralizarlo y hacerle daño, ¿sí? Ok, no, volvió a saltar. ¿Qué? ¿What the fuck? Todo el mundo está llegando a la base. No, con la velocidad fíjense que fallas mucho. Bueno, eso también tiene que ser ideal, ¿no? O sea, es lo ideal, que falles, ¿no? No mames con que sea imposible destruir a todo el mundo. Vamos a ver aquí. Vamos. Vamos, equipo. Vamos, que tenemos las nuevas armas camper. Ok, pues ahí hay alguien que nos está mirando de lejos. Creo que pudimos detener a los dos más fuertes que atacaban, porque cuando se van así, o son mancos o son muy fuertes. Déjame ver a este así. Uf, mira, esa vaina va por encima del puente. No mames, loco. Una locura. O sea, las armas funcionan como deben de funcionar las Vortex. Y nunca lo han hecho así, ¿no? Ok. Uf, yo estaba disparando desde antes. Bueno, no importa. Aquí sí no pasa, mira. Aquí sí no sube tanto, ¿no? Ok, déjame ver aquí que aquí se va a venir el man. El man tiene algo ultimate, ¿no? Por los colores. Déjame ver si lo puedo marcar. Ok, aquí. Gracias por el cambio de mira, bros. Era lo que necesitaba, Barros. Exactamente lo que necesitaba. El cambio de mira sin sentido. Ok. A ver. Ok, bro. Estamos bien, ¿no? Me voy a acercar un poquito más. Voy a lanzarme esto, a ver. No me va a matar porque tengo la nave. Pero necesito ver qué tiene aquí. Uf, no, tiene un titán de estos mega que te pega con todo, bro. Me gustaría ver si puedo marcarlo y matarlo. A ver, déjame ver. Ok, uf, loco. Es que hay demasiado camper aquí, ¿no? Pero estuvo bien. Sí le hicimos buen daño a ese titán, ojo. Nos terminamos matando. ¡Oh! No puedo sacar. Pues se mataba a ese tipo, no puedo sacar el titán. Bueno, yo pensaba morir y sacar el titán una vez. Estuvo bien, el daño. Lo único es que hay demasiado camper, ¿no? El otro equipo no avanza. En cuestión de. A su madre, caí malísimo, loco, caí malísimo. Uf, vamos. Vamos a ver, porque. Mira, hay uno, dos, tres campers creo que están atrás. Me toca meterme aquí como sea. Luego sacar el titán mío y ver si puedo matar a esta bestia. Vamos a ver si puedo. Uf, este me hizo volar más, mejor, porque ahorita cuando caiga, todavía tengo sigilo. Ok, me meto aquí como una gallina. ¿Es eso o morir? Ok, espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, bro? Deja el abuso. Ok, ¿qué va a hacer este man? Ok, volé otra vez súper alto. Yo creo que porque este man llegó, ¿no? Pero no estoy seguro, bro. Déjame destruir a este. Perfecto. Ah, bueno, ahí me destruyeron. Lo voy a sacar de tan rápido. Ok. Ok. Hay que estar pendiente porque este man va a comenzar a volar y a caer y todo ese peo. ¿Qué es lo que suele hacer ese titán, no? Ok, va a estar ahí oculto. Me toca ponerme aquí, bros.
Ahí volvió a volar. Imposible que quede vivo ahí el man. Ahí está, bro. Uf, aquí vuelo yo también. No sé si tiene antisigilo, que lo dudo. Ok. Bro, ¿dónde estás? Ah, loco. Todo difícil, porque es que cada vez que vuela tiene sigilo, ¿no? El juego cambió así, bro. Yo ya me adapté. O era la mula o era esta vaina. Yo me puse esta cheat. A ver. Pues su madre, ¿dónde están esos campers allá? Uf, loco, tiene el Dawn Seeker. Se me jodió. Ahí le di. Vamos a ver si le puedo dar otro. Ok, aquí hay uno que va a caer súper. Déjame meterle antes y después matarlo. Ah, oh, loco, ¿no lo maté? Sí, yo decía, no lo maté. Bueno, ya esta partida se acabó, ¿no? Lo que queda por aquí es tratar de ver si vamos por las balizas al final y no me caigo, ¿no? Pero ya esto se acabó. Lo que te digo, ¿no? Ya esto se acabó así. Si ellos quieren seguir sacando vainas y eso, pues. Esto se acabó, bro. Estuvo bien. Presionaron bastante con esos robots. Vente, bro, vente. Tú eres macho, bro. Vente, yo con esta vaina aquí. Yendo por balizas, no mames. Con el camper definitivo. Bueno. No, ¿qué eso va a suceder? Uf, este man tiene armas viejitas. Ojo que este man tiene armas viejitas y lo mató el mismo. O se mató, no vi. Bueno, las Vortex nuevas están locas. Le están haciendo un daño demencial, pero claro, también es porque tengo el Pathfinder, ¿no? No lo he probado con otra cosa. Estuvo bien. Yo creo que estuvo más que bien para hacer este mapa.